Hoy, 31 de octubre, recordamos el nacimiento de Rob Schneider. Nació el 31 de octubre de 1963. Rob Schneider es un actor, comediante, guionista y director estadounidense. Nació en San Francisco, California, y creció en las afueras de Pacífica. Schneider comenzó su carrera como comediante poco después de terminar la escuela secundaria. Es nativo de Pacífica, California. Era un invitado habitual en programas de radio locales. Después de abrir un espectáculo cómico de Dennis Miller en 1987, Schneider ganó un espacio en HBO en su decimotercera anual de Jóvenes Humoristas Especial, que fue auspiciado por Miller. La aparición especial de Schneider en HBO lo llevó a ser el escritor de la noche NBC por su desempeño en Saturday Night Live. Schneider se sumó al elenco de Saturday Night Live en 1988, siendo el primer asiático-americano miembro del elenco en el show. Schneider rápidamente se graduó de escritor y fue destacado como jugador de miembro pleno emitido. Participó desde 1990 hasta 1994 en Saturday Night Live, interpretando roles como Pequeño Elvis y Orgasmo Guy. Su más conocido personaje recurrente fue, en junio del año 2008, Richard Lamer, un empleado de oficina que se dirigía a cada uno de sus compañeros de trabajo con un sinfín de apodos molestos. Schneider aparece en el video La Liberación de Bad Boys de Saturday Night Live junto a sus colegas Adam Sandler, Chris Rock, David Spade y Chris Farley.